El lunes celebrando Labor Day en la Unión Americana con los mejores hipódromos. ¡Sí! Dio la salida, salió lenta guitarra, al igual que Vamos a Guara. Rápidamente por la parte de afuera, Virginiana P. Se va a la punta por medio cuerpo. En el segundo va quedando Lady Parro. Solbella cabeza en el tercero. En la parte del medio se viene acomodando Charlaire. Después va quedando más atrás la favorita Mai Charona. Adelante está Virginiana P. Por dentro la va desplazando Lady Parro. En la parte del medio lo ha hecho Usana. En la parte de afuera Solbella con Charlaire. 23-4 el primer cuarto de milla. Sigue la lucha, tres ejemplares. Por la parte interior está Lady Sparrow, lo ha hecho Usana. En la parte de afuera, en el tercer puesto, viene avanzando Solbella. Cuando faltan los últimos 550, lo ha hecho Usana. Lady Sparrow está segundo. En el tercero Solbella. Macharona la favorita, aparece en el cuarto lugar. Entraron en la recta final. La Chosan se defiende. En la parte de afuera, Mai Charona. Por la parte de afuera va dominando la carrera. En el segundo lugar, La Chosana. Solbella está en el tercero. Virginiana Pesta cuarto. Adelante se fue Mai Charona. Mantiene cuerpo y medio. En el segundo, dos cuerpos. En el segundo lugar, viene avanzando. Vamos a jugar en los rieles. En la parte de medio, La Chosana. Mai Charona por delante. Ganó fácil. Segundo, Vamos a jugar. La Chosan llega a tercero. Cuarto, Virginiana P con Solbella. En el último, Queen Mónica Manía y Lady Sparrow. Amigos presentes y televidentes, continuamos esta tarde espectacular de parte de la Unión de Preparadores, haciendo homenajes muy especiales con diferentes handicaps como homenaje especial. Para entrar en detalle en este evento particular, que es el handicap dedicado al Stud Ibáñez, con más de 60 años de tradición en la hípica nacional. En primera instancia, el doctor Roberto Ibáñez se entrega al doctor Ernesto Fanilla, en representación del Stud FDM, el respectivo trofeo por el triunfo de Mai Charona. Se encuentra con nosotros en representación de la familia Ibáñez, la preparadora Judy Barría, que tiene a bien entregar al preparador Luis Magallón, en su representación el doctor Ernesto Fanilla. Miren al frente, por favor, fuerte el aplauso. José Enrique Ibáñez entrega al jinete Joshua Reyes un respectivo regalo por el triunfo en el handicap del Stud Ibáñez. Roberto Ibáñez Jr. entrega al empleado de establo, en su representación el doctor Ernesto Fanilla. Se encuentra con nosotros el ingeniero Fernando Lazo, tiene a bien entregar al palafrenero Juan Gutiérrez un presente. Con nosotros está Walter Bruce, entrega al ponyboy Luis Arango Jr. en este handicap dedicado a la familia Ibáñez y ganando Mai Charona en 1.23.3 quintos en esta oportunidad. Se encuentra con nosotros en representación de la Unión de Preparadores, Justo Valencia entrega a Iván Ibáñez una placa representativa por este handicap dedicado a una familia con más de 60 años de tradición en la hípica nacional. Muchas felicidades, doctor, ganándose sí. Un homenaje muy especial a una familia con mucha tradición en la hípica panameña y con más de 60 años de tradición. Sí, acompañada en mi vida escolar con ellos. Los profesores nos sacaban el programa de carrera y demás y éramos hípicos de chicos. Hasta entrenábamos, hacíamos pesas ahí en el edificio Cantaora, ¿era que se llamaba el edificio? Cantaora. Así que estuvimos hasta la adolescencia juntos, ¿no? Amigos de toda la vida, así que muy, muy contento de ganarme este premio. Muchas gracias. Muy bonito el trofeo, sobre todo. Creo que un buen momento para los señores de la Unión de Preparadores. Doctor, felicidades. Un homenaje bien merecido a su familia y creo que ganando un colega, que sobre todo que conocen de la infancia. Cómo no, como dice el doctor Fanilla, amigo de toda la vida, hípico de tuerca y tornillo, ¿no? Yo estoy muy contento hoy, quiero agradecerle a la Unión por habernos tomado en cuenta en esta fecha, pues, en este homenaje, más que todo al Stud Ibáñez y a nuestros padres, ya más de 60 años en la actividad hípica. Bueno, espero que las siguientes generaciones, pues, podamos continuar en esta misma actividad hípica, pues, y seguir adelante, ¿verdad? Muchas gracias a todos y felicidades. Yo creo que esa sonrisa significa que sí lo van a seguir. Así que continuamos con este momento muy especial aquí en el Fórum Presidente Ramón. Pasamos a los estudios. Adelante.